Buenos días, Vallasolano. Estamos nuevamente aquí acompañándolos en sus casas, en sus trabajos, en la cabecera municipal y en todos los corregimientos donde nos escuchan. Un saludo a todas las comunidades, a las mujeres de Juná, de Huina, de Mecana, Playita Potes, Huaca, que nos están escuchando hoy. Mi nombre es Yuseli Aguilar Acevedo, soy solaneña. Nací hace más de 30 años en el municipio de Vallasolano, Chocó. Tuve la oportunidad de hacer parte del proyecto Empoderamiento de Mujeres Vulnerables de la Costa Pacífica Colombiana como abogada. Este proyecto tuvo tres ejes de intervención: la parte productiva, de derechos y una parte de organización y empresarial. El proyecto de microempresa llegó aquí incentivándonos a que hemos de cultivar, a que también ellos nos colaboran mucho con la semilla. Y no solamente en cuanto al cultivo, también nos enseñan muchas cosas sobre psicología, pongamos psicólogo, porque ahí tenemos psicólogo, tenemos abogado, tenemos, son varios creo que tenemos en ese grupo, ¿no? Y cada uno de ellos cumple una función, esa función es enseñarnos a nosotros muchas cosas que no sabemos. Esta barqueta llegó a donde nosotros en la sencilla razón. De casualidad un día paso, una amiga me dice que ve, vení que hay un proyecto donde necesitan mujeres para emprendedoras. El proyecto de microempresas llegó a trabajar con nosotros por el medio de la Junta de Acción Comunal. Cuando llegó el proyecto de esta barqueta, ahí fue que me enseñó que yo no podía depender solamente de un marido, de un esposo, de un hombre, sino que yo también podría sostenerme sola. Una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho es a trabajar en mi unidad productiva, o sea, a enfrentarme, a adueñarme de lo que yo estoy haciendo. Bueno, aprendimos muchas cosas y también a vivir en familia, a compartirnos los trabajos, que el trabajo no es solamente lo tiene que hacer la mujer porque es la mujer, sino que también los hijos y los maridos de uno que también le ayudan. Hay que compartirlo entre los trabajos. El hábito de ahorrar, algo que uno no tiene mucho acá, primero que todo porque el dinero no es mucho, pero ¿qué nos enseñó? Que a pesar de que el dinero sea poco, debemos de aprender a ahorrar algo. Ahorita las viene a agarrar. Son de Gabriela, lo que pasa es que no tengo en bolsa, sí. Grande ahorita. Y me pesa unas 3 libras de cuchuco, ¿no? En estos momentos vamos a mirar cuánto tenemos. Faltan por recaudarse 65 mil pesos. Entonces vamos a mirar cuánto tenemos aquí de pollo. 165 mil pesos. Como habíamos prestado 160 de la plata del ahorro, entonces ya eso se pagó. Claro. ¿Oyeron? Sí. Ya eso se pagó. Entonces ya ahorita tenemos 65 mil, que ya eso es de nosotras, eso es ya la ganancia. De la granulada. De la granulada, tito. Nosotros,
Empezamos con las azoteas para el consumo de nosotros en la casa. Después ya cultivamos hortalizas en un área mucho más grande y podemos estar ahora vendiendo al mercado nuestras hortalizas. Ya ahorita no solamente vendemos las hortalizas, sino que también vendemos pollos. Y de las hortalizas hacemos también los encurtidos, o sea que ya estamos procesando también nuestras hortalizas. Ya con estas enseñanzas que ellos nos dieron, a mí me abrieron las puertas en cuanto a mi trabajo, a darme cuenta de que soy una mujer que puedo hacer mis cosas, echar para adelante. Esto me ha gustado mucho y gracias a Dios y a ellos hasta hoy estoy con mi trabajo. Yo en diciembre vendí mucha verdura y a veces uno no tiene para comprar la cebolla de huevo y uno con sus aliños que tiene aquí sus matas nada más tiene, se libra uno de comprar esa Maggi. No, a mí me encanta mucho sembrar, me gusta. Fui que me regalara una cebolla. ¿Y sabes lo que me contestó? Que yo, ¿por qué no sembraba? Le dije, no, pues la idea está buena. Porque, o sea, ella me dio a entender que así como ella podía, yo también. Y entonces desde ahí yo le dije, yo no, para que mi vecina me diga que voy a trabajar, yo siembro lo mío. Participamos en los mercados campesinos, nos fue muy bien porque sacamos el cilantro, la cebolla, el plátano, la albahaca, el orégano, la yuca, y vendíamos, allá nos iba muy bien. Hemos logrado que la mujer se empodere, no solamente de sus derechos, sino también que se empodere de ella como mujer, de sus unidades productivas, que empiecen a ver esas unidades productivas como su fuente de ingresos. Realmente hemos avanzado, en los últimos años hemos avanzado en este tema, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Acá en Vallasolano el machismo es algo muy radical. Acá la mujer todo el tiempo tiene que estar en la casa, hacer la de la casa, bueno, todo que ver con la casa, ese es el machismo que por acá se da de los hombres. Hay un machismo tremendo todavía, entonces casi son pues como a lo que diga el esposo y siento yo pues que no hacen valer sus derechos. Yo ya sé que no me puedo dejar maltratar de ninguna forma, ni verbal, ni emocionalmente, no puedo dejar que me maltraten ni maltratar a mis compañeros. Ya no dejarnos maltratar, a dónde ir en caso de maltrato, a la comisaría, a la fiscalía, a la policía, al bienestar familiar, etc. Para nosotros era muy importante saber que llegaba un fin de semana y nos decían, no, ¿qué día nos vamos a reunir para tener un taller? Entonces eso nos ayudaba a cambiar esa rutina que teníamos. A veces nos llevaban a otra playa, a reunirnos con otras compañeras. Y eso para nosotros era un cambio de vida, porque siempre nos manteníamos acá en la cocina. O sea, la misma rutina, ¿no? Todos los días. Gracias a la gente que llega a brindarle a uno esa confianza en uno mismo, a brindarle una capacitación donde uno adquiere muchos conocimientos, donde uno aprende muchas cosas.
tuviera conciencia de lo que tiene y lo que puedes dejarle a los hijos, a los nietos. O sea, que crezca más y que sea un valle de paz. Aprendí que la vida no es fácil, pero que hay que lucharla. Aprendí que no podemos quedarnos en el primer intento y que si nos caímos esa vez, esa primera vez, tenemos que seguir y también hacer dadivoso. A no pensar solamente en mí, sino también pensar en mis compañeros. Y eso me parece maravilloso. Ay. Ahí aprendí que somos capaces, independiente de lo que sea el trabajo.